sea, algunos son aldehídos, otras son cetonas, ácidos, ésteres, éteres, etc. ¿Me entiendes? Bueno, ahora, respecto a la serie aromática. La serie aromática se van a caracterizar todos porque tienen un anillo aromático, ¿ya? Su vía de síntesis es muy diferente. Se van a sintetizar a partir de fenilpropanoide, que derivan a su vez del metabolismo de los carbohidratos y derivan del ácido siquímico, es decir, se sintetizan vía ácido siquímico. ¿Ya? Vía ácido siquímico. Muy bien. Ahora, todas estas moléculas poseen un anillo aromático y también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Al tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden tener también grupos funcionales. Unos son fenoles, otros son aldehídos, otros son cetonas, etc., ¿no? Un ejemplo de los compuestos aromáticos tenemos el cinamaldehído, que es la esencia más importante de la canela. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de estas estructuras. Miren, primero los monoterpenos, aquellos que están formados solo por carbono y por hidrógeno, hidrocarburos. El limoneno, por ejemplo, que se encuentra en la cáscara de limón, el de los cítricos, naranja, limón, etcétera, ¿no? Este es el limoneno. Como pueden ver, no hay oxígeno por ningún lado, es un hidrocarburo. Es un monoterpeno, ¿por qué? Porque tiene 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces tenemos, con este 10, tenemos el limoneno que sería un monoterpeno. Otro monoterpeno, vamos a ver dónde tenemos otro monoterpeno, el alfa-pineno, que se encuentra en los pinos. Fíjense, también tiene... también va a tener entonces, en este caso, 10 carbonos, ¿no? Va a tener 10 carbonos. Miren aquí, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos tiene el alfa-pineno. Muy bien, esos son los hidrocarburos, o sea, que es los terpenos, simplemente terpenos. Ahora, los terpenos oxigenados van a tener oxígeno. El geraniol, que es un monoterpeno oxigenado, tiene una función alcohol, el geraniol, ¿no?, que tiene también 10 carbonos. El geraniol es el aceite principal de la rosa. El citral es un aldehído, ¿no? Aquí está el citral. El citral lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el cedrón, en el pasto cedrón, y es una molécula muy estudiada por sus propiedades sedantes. Luego tenemos otra molécula importante, es el mentol. Es un alcohol, la mentona es una acetona. Tanto el mentol como la mentona vamos a encontrar en las hojas de menta, en la esencia de menta. La carbona vamos a encontrar en la menta que se llama desmentolada y también encontramos la carbona en el eucalipto, ¿no? Como podemos ver, es también una cetona. El borneol, este es el borneol, es un alcohol y es el aceite más importante del romero, ¿no? Se encuentra en el romero. Este borneol se caracteriza porque tiene propiedades relajante muscular, ¿no? Entonces, muy estudiado por sus propiedades relajantes musculares y también tiene propiedad antiinflamatoria. El alcanfor, que es una acetona, es la 2-bornanona, la 2, este alcanfor, se encuentra en una corteza de un árbol de la familia de la canela, ¿no? Es muy conocido por sus propiedades antisépticas, ¿no? Y también diaforéticas. El cineol, miren, ¿qué función tendrá el cineol? ¿No? Tiene un oxígeno, aquí es el oxígeno. El cineol es el principal aceite del eucalipto y también se lo conoce con el nombre de eucaliptol. ¿Qué función tendrá? ¿Será un éster, un éter, un ácido, un aldehído, una acetona? ¿Qué función tendrá? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien me ha escrito, vamos a ver. No, nadie. Pensé que alguien había pedido la... Aquí he escrito.
Es un éter, Damaris Karen. Evidentemente es un éter. Muy bien, Karen, es un éter. Muy bien. Es un éter. Carbono, oxígeno, carbono, entonces tiene una función éter. Es el cineol que va a tener una propiedad expectorante y también antibacteriana. En la última fila podemos ver aquellos compuestos aromáticos. Fíjense, todos tienen un anillo aromático, por lo tanto, pertenecen a la serie aromática. Miren el anillo aromático. Tenemos el timol, que es un alcohol que corresponde en este caso al tomillo y es uno de los aceites también del orégano, ¿no? Del orégano. El lecinamaldehído es un aldehído de la canela. El anetol es el principal compuesto que se encuentra en la esencia de anís. El eugenol lo vamos a encontrar en el clavo de olor. Muchos de estos compuestos aromáticos, al ser compuestos fenólicos en su mayoría, van a tener muy buena actividad antibacteriana. Son buenos antisépticos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Entonces, la serie aromática es la que deriva del fenilpropanoide y se sintetizan vía ácido cyclínico. Bien, eso es muy importante para el examen. Ahora, vamos a hablar un poquito del estado natural, el reparto y la localización. ¿Dónde vamos a encontrarlos? Prácticamente estas esencias se encuentran en todos los órganos. Podemos encontrar esencias en hojas, en flores, en frutos, en raíces, es decir, en cualquier parte de la planta, pero la composición varía. Entonces, en la esencia de menta se concentra especialmente en la hoja. Si bien el tallo puede tener también esencia, pero en la hoja tenemos una mayor concentración. Por lo tanto, la parte oficinal, la parte utilizada como droga, es aquella que tiene la mayor concentración del principio activo. En este caso, la droga será hoja de menta. En relación a la manzanilla, será la flor de manzanilla, porque es donde se concentra la mayor cantidad de aceites esenciales, ¿no? Entonces, lo que les decía, esto varía entonces en los diferentes órganos. Ahora, otra característica es que normalmente tenemos concentraciones bastante bajas. En su mayoría están por debajo del 1%, ¿no? Entonces, esto hace, algunas esencias tienen un poco más, como el clavo de olor, pero otras tienen menos concentración, ¿no? Menos al 1%. Pero ¿por qué nosotros sentimos como si fuera muy fuerte una alta concentración? Esto es simplemente debido a que son moléculas volátiles, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar, hablando ya de la estructura histológica, en qué parte ya histológicamente vamos a encontrar? Pero antes, se sabe que los aceites esenciales se sintetizan dentro de la célula, ¿no? Entonces, después posiblemente van a ir a formar parte de los pelos glandulares, se van a encontrar en bolsas secretoras, se pueden encontrar en canales secretores, etcétera, ¿no? Pero se sintetizan dentro de la célula, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estas esencias? En las células. Hay células con esencias, por ejemplo, en la familia de las lauráceas. Podemos encontrar en pelos secretores, en el caso de la menta, el toronjil, el cedrón, por ejemplo, ¿no? Es decir, en las labiadas, especialmente en las labiadas. El cedrón no pertenece a las labiadas, pero sí el toronjil y sí la menta, ¿no? Bolsas secretoras, como en el caso de las mirtáceas, es decir, en la hoja de eucalipto. También vamos a encontrar en las rutáceas, en los cítricos, ¿no? Los cítricos tienen bolsitas secretoras donde se van a almacenar estos aceites esenciales. Finalmente, en los canales secretores, se encuentra en la familia de las umbelíferas. Ejemplo. Vamos a encontrar en el cilantro, encontramos en el apio, en el perejil, etcétera, que pertenece entonces a las umbelíferas y a las compuestas, como en el caso de la manzanilla, ¿no? Que corresponde a las asteráceas actualmente. Las compuestas se las conoce como asteráceas, ¿no? Entonces, como hemos podido ver en conclusión,
se sintetizan dentro de la célula, pero posteriormente se depositan, ya sea en las mismas células, en pelos secretores, en bolsas o en canales secretores, dependiendo de la familia, ¿no? De la familia botánica. Bueno, vamos a ver un poquito la biosíntesis de la serie terpénica, de la serie terpénica. Como les había indicado, vamos a ir viendo como les había indicado, en el caso de la serie terpénica, estas moléculas se sintetizan, no sé por qué no me aparece mi puntero, qué raro, quiero seleccionar puntero. Ya, ahora, se sintetiza, tenemos como precursor primario la acetilcoenzima A, ¿sí? 3-acetilcoenzima A, para que formen el mevalonato. Entonces, precursor primario, acetilcoenzima A, vía mevalonato. A partir del mevalonato más piruvato 3-fosfogliceraldehído, se va a formar el pirofosfato de isopentilo. Este pirofosfato de isopentilo más otra molécula de pirofosfato isopentilo va a formar el pirofosfato de geranilo. Este pirofosfato de geranilo va a ser el precursor inmediato de un monoterpeno que tiene 10 carbonos. Este pirofosfato de geranilo más un pirofosfato de isopentilo formará pirofosfato de farnesilo. El pirofosfato de farnesilo es un precursor inmediato de un sesquiterpeno que tiene 15 carbonos. El pirofosfato de farnesilo más un pirofosfato de isopentilo formará pirofosfato de geranil-geranilo. Este pirofosfato de geranil-geranilo va a dar lugar a los diterpenos. El resto no nos interesa ya ver cómo se forman los esteroides, etcétera, porque estamos en la biosíntesis de los terpenos. Entonces, pirofosfato de geranil-geranilo, precursor de un monoterpeno. El monoterpeno que tiene 10 carbonos, ¿verdad? El pirofosfato de farnesilo, precursor inmediato, de un sesquiterpeno que va a tener 15 carbonos. El pirofosfato de geranil-geranilo va a ser precursor inmediato de un diterpeno que va a tener los 20 carbonos. ¿Sí? De estos, los más abundantes van a ser los monoterpenos. ¿Sí? Entonces, precursor primario, acetilcoenzima, vía mevalonato. Vía mevalonato. ¿Ya? Eso es importante, por favor. También se los puedo preguntar en su examen. Se sintetiza a partir de la acetilcoenzima vía mevalonato. Precursor inmediato del monoterpeno, de los monoterpenos y pirofosfato de geranilo. Precursor inmediato de un sesquiterpeno, el pirofosfato de farnesilo. Y un precursor inmediato de un diterpeno que tiene 20 carbonos, el pirofosfato de geranil-geranilo. Esta es entonces la vía de biosíntesis de la serie terpénica, ¿no? Después ya se oxigenará, pero en general esta es la biosíntesis. Bueno, ahora hablaremos de las propiedades físico-químicas. Estos aceites esenciales normalmente son líquidos a la temperatura ambiente. Cuando se extraen por destilación, vamos a ver que son líquidos. No, no es un sólido, es un líquido. Entonces, son líquidos a la temperatura ambiente, son volátiles y, por supuesto, que pueden ser arrastrables con vapor de agua. Por eso es que una de las técnicas más utilizadas es la destilación por arrastre con vapor de agua. Bueno, también al ser compuestos hidrocarburos, son compuestos apolares, son moléculas insolubles en agua. Son solubles en solventes apolares como benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, diclorometano, tolueno, etc. También se caracterizan porque pueden ser solubles en etanol absoluto. Ahora, al ser moléculas polares, como lo similar disuelve lo similar, en este caso también pueden ser solubles en aceites fijos.
¿no? Pero no porque tengan la estructura, sino simplemente porque ambos son compuestos apolares, ¿no? La estructura es muy diferente. Entonces, también se solubilizan en aceites fijos, como el aceite de girasol, aceite de soya, etcétera, ¿no? Bueno, ahora también se sabe que presentan índices de refracción elevados. Estos parámetros del índice de refracción se consideran también parámetros de control de calidad, ¿no? Entonces, también muchos aceites esenciales son ópticamente activos, es decir, se puede medir su densidad óptica, ya sea que puede ser levógiros o dextrógiros en un polarímetro, ¿no? Por otra parte, respecto a la densidad, es otro parámetro muy importante cuando realizamos el control de calidad. Normalmente la densidad en la serie terpénica es menor a 1. ¿No? Vamos a determinar la densidad con un pignómetro, pero se sabe que es menor a 1, ¿okay? Con excepciones, en el caso de la serie aromática, algunos compuestos de la serie aromática pueden tener una densidad mayor a 1, es decir, mayor al agua o similar al agua, ¿entiende? Y entonces esto ocurre solo con la serie aromática, porque la serie terpénica va a tener una densidad menor a 1. Normalmente la densidad está entre 0,8 y 0,9. Estamos por ese rango, ¿no? Ya ustedes van a ver cuando vayamos a hacer la práctica. Ahora, esa densidad también es muy importante, porque si el compuesto está puro, va a tener una determinada densidad, lo que me permite comprobar con tablas y determinar al mismo tiempo la calidad del aceite esencial. Entonces, índice de refracción, densidad óptica y también la densidad son parámetros de control de calidad. Por supuesto que cada aceite esencial va a tener un olor característico normalmente de la planta, ¿no? De la planta de donde proviene este aceite. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los diferentes métodos de extracción de los aceites esenciales. Hay varios métodos de extracción, ¿no? Pues vamos a ir explicando uno por uno. Veremos en este caso entonces, la técnica más utilizada es el arrastre, la destilación por arrastre con vapor de agua, ¿no? Que es la técnica más económica, no necesita solvente. Otra tenemos la expresión de pericarpios frescos agrios, que es una técnica especialmente utilizada para los cítricos, ¿ya? Para la obtención de esencias de los cítricos, porque cuando se somete a altas temperaturas se va a perder el limoneno, ¿no? El hidrocarburo. Entonces, normalmente se quiere mantener el total de la esencia, se debe hacer una expresión en frío, ¿ya? Luego tenemos el enflorado, que también se conoce en florage, que es una técnica muy interesante que les voy a mostrar luego, donde se utiliza para obtener esencias de flores. Por eso se llama enflorage, puesto que han sido los franceses los que han diseñado hace mucho tiempo esta técnica y ahora la utilizan de una manera artesanal para obtener los mejores aceites, de una manera muy, muy natural, ¿ya? Bueno, la extracción con solventes da muy buen rendimiento, pero requiere solvente. Entonces, en este caso, es una extracción similar a la obtención de grasas. Se utiliza un equipo Soxhle, ¿no? Donde vamos a obtener la esencia, además otros compuestos. Y después hay que separar, ¿no? Debemos separar nosotros la esencia del resto de los componentes como de las resinas y otras grasas también, ¿no? Colesterol, etc. Y la extracción con gases licuados, que es una técnica muy sofisticada, que también va a permitir obtener un aceite de una gran calidad, ¿no? ¿Por qué de una gran calidad? Puesto que en este caso se lo va a obtener de una manera muy natural a temperatura ambiente.
Bueno, comenzaremos con el método de destilación con vapor de agua. Es uno de los métodos más antiguos, pero que se sigue utilizando especialmente por el costo, que es bastante económico. En este caso, veremos, tenemos dos recipientes, uno donde se va a colocar el agua, esa es la técnica más utilizada, porque hay otra donde se coloca el agua con la droga. Es bueno, pero este es mejor, ¿no? Nos permite obtener, sin calentar demasiado la droga, nos permite obtener un aceite de buena calidad. Entonces, aquí tenemos un balón donde se coloca el agua, otro balón o recipiente donde se encuentra la droga. Esto está conectado a un refrigerante de serpentines y el matraz colector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, el agua, el balón donde se encuentra el agua, entonces comienza a calentar el agua, va a hervir, se vaporiza, va a pasar al otro recipiente, va a humedecer la droga, humedece bastante y también al calentar, entonces nuevamente requiere salir, se vaporiza y va a salir hacia el refrigerante, pero en su paso el vapor de agua va a arrastrar el aceite esencial. ¿Ya? Va a arrastrar el aceite esencial. Entonces, una vez que se condensa, ¿sí? Una vez que se condensa, vamos a tener condensado agua y esencia. En el matraz colector se van a separar, ¿no? Se van a separar. Vamos a ver, entonces, en este paso, el agua y la esencia van a ser vaporizadas conjuntamente. Van a llevar, pasar al refrigerante y en el refrigerante el vapor es enfriado, ese vapor que contiene agua y esencia, es enfriado y condensado. Y posteriormente vamos a tener entonces el aceite esencial ya en el matraz colector, el aceite esencial que se va a encontrar en la superficie. ¿Por qué? Porque tiene una densidad menor al agua, ¿verdad? Y además porque es insoluble en agua. Y tenemos el agua que se lo conoce como agua floral, que queda un poco siempre con el aroma, la esencia. Y entonces, pero se separa. La parte que se utiliza, pues es el aceite esencial, que se puede luego llevar a un embudo de decantación y podemos separar el agua de la esencia. Bueno, este es un método, es así pequeño, es un sistema de laboratorio, pero ahí. Luego los sistemas grandes donde se puede, con este mismo principio, se obtienen esencias en mayor cantidad. El método de la extracción con disolventes es el método del extractor Soxhlet, del principio es el mismo, donde vamos a utilizar solventes, ¿no? Entonces aquí tenemos el balón donde se encuentra el solvente, que es un solvente apolar, que podría ser tolueno, puede ser benceno, puede ser hexano, etc. Y el extractor Soxhlet propiamente dicho, donde se va a encontrar la materia prima en un cartucho de papel filtro. Y encima, pues se encuentra el refrigerante, que no lo tenemos aquí en la imagen. Esto lo hemos explicado varias veces. El solvente, entonces, va a estar en una manta calefactora, comienza a hervir y pues va a vaporizarse a baja temperatura, unos 60, 70 grados, y va a llegar al condensador, se condensa y va a entrar a humedecer entonces la materia prima, ¿no? Comienza a humedecer la materia prima y, por supuesto, a solubilizar todos los compuestos que sean solubles en el solvente apolar. Por lo tanto, no será solo la esencia, serán grasas, serán resinas y otros compuestos. Muy bien. Posteriormente, cuando llega a un determinado nivel, entonces este líquido ya cargado de los componentes hace un sifonamiento y retorna nuevamente al balón. Y este proceso se va a repetir muchas veces hasta que tengamos un solvente cargado de los diferentes componentes. Esto, ¿no? A esto se llama la extracción de esencias concretas y resinoides, ¿no? Porque con este método yo puedo obtener oleoresinas. También se obtienen las oleoresinas. Ahora,
cómo separamos la esencia del resto de los compuestos. Aprovechamos otra propiedad que tiene el aceite esencial y es de ser soluble en el etanol absoluto. Entonces, lo mejor es evaporar el solvente primero y luego agregamos etanol absoluto. Y estas moléculas pues, son solubles en el etanol absoluto. Agitamos por un buen tiempo y hacemos que toda la esencia pase al etanol. Evaporamos un poco el etanol y ya podemos tener una esencia lista para poder utilizarla en perfumería, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de preparados. Bueno, pasaremos a la extracción de las esencias por expresión. Como les he indicado, esta técnica se utiliza a la cáscara de los cítricos, especialmente para el pericarpio de los cítricos, limón, naranja, mandarina, pomelo, etc. En este caso, hay diferentes técnicas. Normalmente, el procedimiento se da en la industria de los cítricos, donde se obtienen jugos, mermeladas de cítricos. Entonces, queda la cáscara y esta cáscara pues, debe ser utilizada para obtener los aceites esenciales. Normalmente lo que se hace es, se quita la cáscara o ya ese bagazo que queda después de la obtención de la separación de la pulpa es sometida a una expresión en frío. Entonces, al ser una expresión en frío, en este caso antes, lo que tienen los cítricos son bolsitas secretoras, ¿no? Entonces, al apretar con prensas, lo que hacemos es romper todas esas células y se obtiene, por supuesto, una especie de jugo. No, pero este jugo que tiene agua, tiene proteína, todo lo que venga de la expresión. Sin embargo, la esencia se va a quedar en la parte superior, ¿no? Es una esencia muy aromática, etcétera, que queda en la parte superior. Por lo tanto, por decantación se separa la parte superior, que es la esencia de mejor calidad. Entonces, ya les decía, ¿por qué en frío? Porque así obtenemos una esencia completa, rica en limoneno. Si no, si sometemos a alta temperatura, perdemos el limoneno. Entonces, pues así obtenemos una esencia natural de muy buena calidad, ¿no? Está muy de moda las esencias de los cítricos, ¿no? En lociones, en perfumes, especialmente. Bueno. La técnica del enflorado. Esta técnica es una técnica muy antigua que ha sido utilizada por civilizaciones y después implementada en el sur de Francia para precisamente obtener esencias de perfumes. Este es, se llama enflorado, que viene en florage. Se basa en qué? En la propiedad que tienen las esencias de ser solubles en grasas. ¿No? De ser solubles en grasas o en aceites. Lo que se hace es entonces utilizar unas placas de vidrio donde se coloca una manteca de cerdo, también se podía utilizar otra grasa química, ¿no? Pero si queremos una esencia totalmente natural, hay que utilizar una grasa de cerdo. Pero hay que ver que no esté rancia, porque alguna vez lo he intentado hacer y pues no ha salido muy bien, ¿no? Se coloca entonces luego las flores, se colocan las flores y hay que dejar que la esencia de las flores, por diferencia de concentración, vayan pasando, ¿sí? Diseminando hacia la grasa. Normalmente se deja entre 24 a 48 horas y se cambia. Si se cambian los pétalos, otra vez se deja por un buen tiempo, igual 24 a 48 horas, se vuelven a cambiar los pétalos hasta que tenemos una grasa saturada de la esencia. ¿No? Pero miren qué natural, ¿no? De una manera totalmente natural. Ahora, ¿cómo separamos la esencia de la, grasa? Aprovechamos nuevamente la propiedad que tienen estas esencias de ser solubles en etanol absoluto. Entonces, se puede licuar con el etanol absoluto y podemos hacer que la esencia pase también al etanol.
De esa manera tendríamos ya una esencia en etanol que podría ser utilizada en perfumería o también se puede evaporar a baja temperatura el etanol, pero muy baja temperatura, normalmente se hace al vacío, ¿no? Para evitar, pues, perder la esencia, lo que se quiere es mantener la esencia. De esa manera se obtiene una esencia de excelente calidad para preparar perfumes artesanales muy, muy buscados, ya que pues, son obtenidos de una manera por un proceso natural y ecológico. ¿Bien? Bueno, la última técnica, la extracción de aceites esenciales con gases licuados. Un gas licuado es un gas sometido a alta presión, ¿verdad? Y por lo tanto es un líquido, por eso es un gas licuado. Los gases en este caso son orgánicos. Tenemos el butano, propano, etcétera, en estado líquido. Por lo tanto, son también compuestos gases licuados apolares. Los aceites esenciales son solubles en este tipo de solvente. Entonces, también se solubiliza, se lleva a un proceso de extracción por algún tiempo, que son varias horas, y posteriormente. Simplemente se elimina el solvente por descompresión y obtenemos ya una esencia muy natural, ¿no? Ya se ha evaporado, se ha descomprimido prácticamente el solvente y la esencia queda muy pura, muy natural. Claro que son procesos también muy caros, sumamente caros, ¿no? Entonces son algunas técnicas que se utilizan para la obtención de los aceites, ¿ya? Entonces, antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a ver unos videos sobre estos métodos. Voy a compartir. Recurrentes es cómo es que extraen los aceites esenciales de las plantas. Y antes de ver los métodos de extracción, quiero empezar con mi aceite. Oli, yo soy Cari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y pues bueno, una de las dudas más recurrentes es cómo es que extraen los aceites esenciales de las plantas. Y antes de ver los métodos de extracción, quiero empezar con mi aceite esencial de RC. Y es que con estos cambios de clima, que la lluvia, que el calor aquí en Ciudad de México, pues hacen que me sienta un poquito congestionada. Y con RC es más que suficiente para poder respirar mejor. Voy a inhalar una gotita de RC y voy a colocar en mi pecho, en mi garganta. Y
En este video te voy a contar 5 maneras de extracción y la primera de la cual vamos a hablar es una de las más populares y estoy hablando de la destilación. Es un método para separar los componentes de una mezcla y que a simple vista no se distinguen. Y el ejemplo más sencillo que te puedo explicar es el agua. Cuando tú ves un vaso de agua, ese líquido transparente que no huele ni sabe a nada, esa forma líquida pues está compuesta de varios elementos y de ahí su componente químico H2O. ¿Qué te quiere explicar? Que el agua se compone de 2 elementos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y nosotros, para obtener el aceite esencial, necesitamos destilar esa planta, ya que nosotros no queremos la planta como tal, sino que queremos el aceite esencial de esa planta. Y para ello utilizamos la destilación. Dato curioso. La destilación es una técnica utilizada desde hace más de 5.000 años, popular en la Edad Media para hacer perfumes, tónicos y extractos alimenticios. Y no fue hasta el 900 después de Cristo que se mejoró el sistema de destilación para su uso en masajes. La destilación se lleva a cabo colocando la materia prima, en este caso una planta por ejemplo, en un recipiente donde llevaremos la materia prima a un punto de ebullición. Es decir, hay que calentar esa materia prima con agua muy caliente para que a través de vapor suelte esa planta sus componentes químicos. Dicho vapor se transportará por otro recipiente donde se enfriará y condensará, convirtiéndose de nuevo en líquido. La destilación puede ser por hidrodestilación. En este proceso, el vegetal entra directamente en contacto con el agua caliente. Es comúnmente usado, por ejemplo, en flores, donde sus pétalos pueden ser un poquito delicados. Y lo que hace prácticamente, pues, es hervir la planta y a través de ese vapor se condensa el aceite esencial. Otra manera de destilar es al vapor. De esta manera, la materia vegetal es suspendida con una rejilla arriba del agua hirviendo, pudiendo el agua estar en semicontacto con la planta. Otra forma es la hidrodifusión. En este método, el vapor llega directamente al recipiente donde se contiene la materia prima. Y este vapor invade toda la materia prima a través de la parte superior del recipiente. Es utilizado mucho en maderas o en semillas que son muy duras y que necesitan estar mucho más tiempo en destilación. Otra manera que se utiliza mucho es la destilación de arrastre de vapor. Este método se lleva a cabo inyectando el vapor a una presión y temperatura ideal al recipiente donde se encuentra el material vegetal. De esta manera, el vapor arrastra las moléculas aromáticas de las plantas hacia otro recipiente donde se condensa y se convierte en aceite esencial. John Living produce más del 80% de sus aceites esenciales a través de la destilación. Comencemos con el método más común de extracción, que es destilación por arrastre de vapor. Este proceso nos permite extraer aceites esenciales de plantas que son muy delicadas. Durante el proceso es crucial controlar la temperatura y la presión para evitar quemar los aceites durante la destilación. En la destilación al vapor, colocamos un baño de agua sobre una fuente de calor con las plantas aromáticas suspendidas sobre el agua. A medida que el agua se calienta, se genera vapor que atraviesa el material de la planta. El vapor, ahora cargado de moléculas de aceite esencial, pasa a un serpentín condensador. Este serpentín está caliente por dentro, pero sumergido en agua fría, haciendo que el vapor se condense en agua floral y aceites esenciales. Debido a que el agua y el aceite por lo general no se mezclan, se produce una separación natural cuando el agua floral se asienta y el aceite esencial flota. El agua floral se drena y el aceite esencial se recoge, y luego se decanta y se filtra. Otro método de extracción es el prensado en frío, o también llamado expresión.
Este método de extracción es utilizado para obtener principalmente el aceite esencial de las frutas cítricas. Dato curioso, en tiempos antiguos este método era llamado prensado de esponja. Ellos remojaban muy bien la cáscara de las frutas en agua para luego usar una esponja y presionar las cáscaras absorbiendo los líquidos extraídos. Después llevaban la esponja a un recipiente y la exprimían. Y en este recipiente caía el jugo y el aceite esencial que después se dividía. Actualmente se colocan los frutos cítricos en una máquina con puntas que perfora la cáscara, permitiendo que el aceite esencial se desprenda del jugo de la fruta, para después presionar las cáscaras a una baja temperatura, preservando de esta manera los componentes del fruto sin que se pierdan sus propiedades debido al calor. Dato curioso, otros aceites como el aceite de oliva, el de almendras y el de coco son también prensados en frío. Otro método para extraer los aceites esenciales es el prensado en frío. Esta técnica se utiliza específicamente para los aceites esenciales cítricos y para los aceites grasos. Los aceites cítricos contienen delicadas moléculas de citrol que se descomponen con la destilación al vapor y se vuelven muy amargos. Por lo tanto, Young Living no acepta ningún aceite cítrico que haya sido destilado al vapor, solo aquellos que han sido prensados en frío. Aceites grasos como el aceite de oliva, almendras, jojoba y coco también son prensados en frío directamente del material de la planta. Entonces, ¿qué es prensado en frío? Imagine una técnica muy sencilla en la que se coloca un objeto muy pesado encima de un contenedor lleno de plantas. El objeto pesado exprime los aceites naturales del material de la planta y esto es, en esencia, el prensado en frío. Otro método de extracción es el resinado, utilizado para obtener el aceite esencial del incienso, de la mirra y de la copa iba. Es un método por el cual primero hay que obtener la resina, que surge al raspar la corteza externa de un árbol. Esta resina se endurece y es transportada para someterse a un proceso de destilación, utilizando comúnmente la hidrodestilación o el arrastre de vapor. Una tercera técnica menos común se denomina resinado. Esta se utiliza para algunos de los aceites esenciales de Young Living, entre ellos el incienso, la mirra y la copaiba. Durante el resinado, partes del exterior de las plantas se cortan y esto permite que la resina interna salga y sea recolectada. Luego, la resina se destila con vapor, permitiendo extraer los aceites esenciales. Otro método es la extracción con solventes volátiles. El solvente es una sustancia que se utiliza para disolver otras sustancias. Algunas materias vegetales son más frágiles o difíciles de destilar, así que se emplea un método alternativo, utilizando algunos solventes para poder extraer su aceite esencial. Es muy usado para obtener el aceite esencial de flores delicadas como es el jazmín, el neroli, el narciso, claveles y violetas, ya que el solvente nos ayuda a obtener el aceite esencial de dicha planta, pasa a otro proceso donde se vaporiza el solvente para que nos quede por último ese aceite esencial. La última técnica es la extracción con solventes volátiles. Esta es la más complicada de las técnicas de extracción, ya que requiere del uso de un solvente. Un solvente es una sustancia que ayuda a disolver otra sustancia. En el caso de algunos aceites esenciales, el material de la planta es tan delicado que no sobreviviría a una destilación con vapor. Con este método se añade un solvente al material de la planta. El solvente ayuda a sacar el aceite esencial de la planta sin comprometer la integridad del aceite. Luego, a fin de separar el solvente del aceite esencial, una segunda extracción utiliza vapor para recuperar el solvente y producir el aceite final. Este se recoge y se envía a nuestro laboratorio para su análisis. La extracción con solventes volátiles solo se utiliza para el aceite esencial de jazmín y el de neroli. Es importante recordar que pueden quedar trazas residuales del solvente. Por lo tanto, no se recomienda la ingestión de estos aceites. Sin embargo, el solvente que queda se evapora muy rápidamente, por lo que el jazmín y el neroli son perfectamente seguros para su aplicación tópica y por inhalación.
el último método de extracción es el método de enfleuraje o maceración. Esta técnica es usada desde hace miles de años y es súper básica. De hecho, es un método de extracción muy artesanal, donde colocamos la materia prima o la materia vegetal en frascos con algún aceite graso o incluso algún alcohol vegetal y se deja macerar por días, incluso por meses. Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de extracción es el extracto de vainilla, donde ponen a macerar la vaina de vainilla por meses incluso en algún aceite o por lo regular en algún alcohol vegetal. Dato curioso. Esta técnica centenaria era usada al sur de Francia mucho antes de utilizar el método de extracción con solvente, considerado un arte antiguo y utilizado por los egipcios hace miles de años. Esta técnica fue transmitida por generaciones al principio de la perfumería. En este caso, puedo recordar el método con el cual John Living extrae la oleoresina de vainilla. Y te dejo el video por aquí. De hoy, gracias por ver mi video. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Bien, como han podido ver, es de una manera muy esquemática, pero muy entendible. Se han descrito 5 métodos, ¿verdad?, para la obtención de los aceites esenciales. Ahora vamos a ver un video muy bonito que me ha gustado mucho, que es el video del enflorado, los pasos que se realizan, cómo se realiza. Es muy bonito el video, van a prestar atención porque después voy a hacer preguntas, ¿sí?, de los videos sobre el enflorado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo veas este vídeo. Bueno, pues nada, bienvenidos otra vez a este tu canal de plantas. Estamos en la huerta de Ceibar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo veas este vídeo. Bueno, pues nada, bienvenidos otra vez a este tu canal de plantas. Estamos en la huerta de Ceibar. Bueno, si os apetece, pues os podéis suscribir y podéis hacer todas las preguntas que necesitéis. Bueno, en el día de hoy vamos a explicar la técnica de enfloras, pero voy a remitirme a explicaros la técnica antigua de enfloras, ¿vale? Esta técnica la empezaron a hacer los egipcios para obtener los aceites esenciales de las flores, ¿vale? Y posteriormente se reformó y se reformuló en el siglo XVIII en Francia para la fabricación de perfumes. Bueno, el enflorage es una técnica que sirve, como ya os he comentado, para extraer los aceites esenciales de determinadas flores, específicamente de aquellas flores que no se puede obtener el aceite esencial por los métodos de destilación, porque el calor los hace desaparecer, los volatiliza. Entonces,
Entonces aquí tenemos todo lo que son las flores de, que tienen aceites esenciales más volátiles, ¿vale? Entonces aquí tenemos plantas, por ejemplo, como las caléndulas, el jacinto, el jazmín, el lilo, las violetas, las mimosas, las acacias, la madre selva, las rosas también se pueden hacer por, esta, por este método, la madre selva, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo os voy a explicar concretamente la técnica antigua donde la extracción se hace con mantecas animales, ¿vale? Vamos a ver que vamos a emplear otros componentes y os voy a ir explicando, ¿vale? Entonces, la base de este método es que los aceites disuelven los aceites. Entonces, una grasa, una manteca puede disolver y colmatarse de los aceites esenciales que contienen las plantas, ¿vale? Entonces, pues bueno, para empezar os he dejado aquí un poquito de resina de benjuí, ¿vale? Porque es uno de los estabilizantes y uno de los fijadores que vamos a emplear para que el aroma se quede más fijado en la manteca que estemos empleando, ¿vale? Aparte que le va a aportar otra serie de propiedades, como por ejemplo que es cicatrizante, es antiinflamatorio, ¿vale? También es calmante y ligeramente sedante, y se usa mucho en cosmética, en muchos preparados de cosméticos, pero en este caso lo vamos a emplear para fijar el aroma de la flor que estemos poniendo, ¿vale? Porque vendría a ser una nota de base, de madera que se dice, que lo que hace es darle cuerpo a ese perfume, ¿vale? Y luego, pues bueno, en este caso vamos a hacer el enfloras con pétalos de rosa. Os recomiendo que cojáis las rosas que más fuerte aroma tengan, que se impregne ahí tu raíz con el aroma, ¿vale? Porque, bueno, me interesa que ya que vas a hacer la extracción, el aroma que vas a obtener pues sea muy rico. Para empezar vamos a necesitar unos cristales que tengan un tamaño considerable pero que sean manejables, que tengan como unos 5 milímetros de grueso para que pesen. Si podéis que el cristalero os los corte y los deje sin la rebaba, perfecto. Sobre estos cristales vamos a hacer el enfloras. Vamos a echar la masa de grasas sobre el cristal sobre la que después pondremos las flores. ¿Qué mezcla vamos a emplear? Vamos a emplear manteca de cerdo y empleamos sebo de cordero. La proporción es una parte de sebo de cordero y dos partes de manteca de cerdo. A estas dos grasas animales les vamos a añadir alumbre, que es este polvo. El alumbre no es más que sulfato de aluminio y potasio. Se pone para evitar el enraizamiento, porque ya sabéis que las grasas en general tienen tendencia a enraizarse, y específicamente las grasas animales un poquito más. Luego le vamos a añadir resina de benjuí. Pero en vez de la resina, lo que vamos a emplear va a ser la tintura. La tintura es una tintura hidroalcohólica en alcohol de 70 grados y lleva un porcentaje en resina de benjuí del 20%. El benjuí lo vamos a emplear para estabilizar y fijar el aroma. Son los cuatro componentes básicos para hacer nuestra mezcla. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es mezclarlos todos. El porcentaje en tintura de benjuí que ponemos en la mezcla es del 0,6% del total. Y en el caso de la lumbre se suele poner entre un 0,15 y un 30% del total. Yo ya tengo preparadas aquí mis rosas. Yo ya he pesado los componentes y bueno, ya los únicamente mezclamos.
Una vez que ya he mezclado, lo que se hace es colocar sobre el cristal una pequeña capa de la grasa bien extendida. Una capa todo lo fina que podáis, ¿vale? Que lleva las mantecas, la lumbre y el benjuí. Entonces, ahora lo que tratamos es de llenar toda la superficie con los pétalos de la planta, de tal manera de que quede toda la manteca cubierta, que no queden huecos, así como podéis ver, más o menos, para que las flores no se apelmacen unas con las otras. Estén bien separadas, pero que no se apelmacen. Como ahora ya tengo cubierta toda la superficie con los pétalos, lo que se hace es montar una capa de vidrio sobre la siguiente, de tal manera que le ponemos peso encima, así. Se aplasta ligeramente para que tenga ese poco de peso. Y bueno, vamos a ir haciendo más capas, ¿vale? Si veis, yo he puesto tres capas y lo que he hecho ha sido, pues como os he comentado, presionarlas para que se queden bien apretadas las flores con la grasa. Entonces, bueno, para que veáis, van tres capitas, una capita, dos capitas, tres capitas de la grasa con las flores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo todo en un recipiente para que no escurra. Porque con el calor es salir la manteca. Y lo que vamos a hacer va a ser taparlas para que estén a oscuras. Porque lo que vamos a hacer va a ser dejarlas durante 24-48 horas. Y en el momento en que ya las flores empiecen a marchitarse, lo que vamos a hacer va a ser cambiar la carga de flores para colmatar por una segunda vez la manteca, para que se quede bien colmatada con el aceite esencial. Entonces, este procedimiento se hace tres veces. Si veis, han pasado 24 horas desde que puse las flores y las he dejado oscuras. Entonces, pues bueno, si veis, ya se ha empezado a marchitar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser retirar esta carga de pétalos y añadir unos nuevos. Entonces, yo os recomiendo que empleéis unas pinzas, ¿vale? Porque necesitamos ir quitando los pétalos poco a poco, sin retirar el porcentaje en grasa. Entonces, pues bueno, voy a ir retirando el todo poquito a poco. Conforme ya he ido retirando los pétalos, lo que podemos hacer es poner la siguiente capa de pétalos de rosa para volver a llenar la superficie. Bueno, eso, voy retirando la antigua y luego le voy añadiendo la nueva para que se colmate la grasa y hacer una segunda extracción. Por segunda vez tengo el bastidor cargado y igual, lo volvemos a poner en un recipiente para que no escurra la grasa. Lo tapamos con un paño y cerramos la habitación para que no entre la luz directa del sol. Y lo volvemos a dejar otras 24-48 horas. Entonces, pues bueno, una vez pasadas esas 24 horas, por segunda vez, volvemos a retirar los pétalos, que ya veis, se empiezan a estropear. Retiramos esta carga de flores y añadimos otra carga con pétalos nuevos. Bueno, vuelvo a cargar otra vez los bastidores con pétalos nuevos, ¿vale? Otra vez completamente, lo vuelvo a prensar y igualmente, pues nada, lo voy a dejar en el espacio para que no se escurra la grasa, ¿vale? Y ya lo tapo y lo voy a volver a dejar otras 24 horas, ¿vale? Bien, pues ya han pasado esas 24 horas en donde pusimos las flores, ¿vale? Ya es la tercera carga que hemos puesto, entonces ya lo que voy a hacer va a ser retirarla de la grasa, ¿vale? Porque ya la tenemos bien empapada en aroma de las rosas. Una vez retirada la tercera carga de flores, lo que hacemos es ya quedarnos con la grasa empapada con el aceite esencial. Si queréis, se puede emplear una espátula
para ir sacando poco a poco la grasa que se ha quedado pegada en el cristal. Bien, hemos hecho tres extracciones con tres cargas de pétalos de rosa, ¿vale? Y ya nos hemos quedado con nuestra grasa, ¿vale? Aquí ya hemos arrastrado el aceite esencial de las rosas, ¿vale? Junto con un poquito de ajo que hemos puesto para estabilizar y fijar el aroma. Ya podríamos emplearla directamente para preparar una pomada, una crema, ¿vale? Porque el poder de la esencia de la planta ya está impregnada en nuestra manteca. Bueno, amores, hasta ahora os estoy enseñando la primera parte de la extracción del aceite esencial por la técnica del enfloras. Pero no nos vamos a quedar parados aquí y vamos a hacer la técnica completa. Son dos partes más que estableceremos en otros tutoriales. Porque ahora mismo